You have entered a virtual reality video of ultra dissection. Turn around or slide your finger across the screen to see your entire surroundings. We are preparing the systems. The video will start in 3, 2, 1. Lo que vamos a hacer, como habéis visto más o menos toda esa receta básica, menos ella, que es la que vamos a ayudar. No, sí, sí que he hecho. Vale, pues entonces ya sabes. Ya te he dicho yo que era más experimentada. Lo que vamos a hacer es repasar la receta básica mediante casos clínicos. Bien, lo más complicado de esto es un poco aislarse de lo que es la receta avanzada, que seguro que es lo que más manejáis. Vale, sino volver a los orígenes. Y es como se empezaría desde el principio, porque toda receta de baja avanzada empieza por una básica. Entonces, ¿tú te llamabas? Maro. Maro, elige a dos víctimas. Que van a ser tu puta. Luego la siguiente estación se van a vengar, pero bueno, eso ya. Vale, pues venga, adelante. Os llamáis. ¿Ha visto qué memoria tengo, no? Es a corto plazo de 3 segundos. A los 3 segundos se me olvidan los nombres. Vamos a poner un caso. Hacéis la secuencia completa, no solo me lo contéis, sino que lo vais haciendo y luego lo evaluamos entre todos, ¿vale? Vamos a ver todo lo que hacen bien, alguna cosilla para mejorar y así aprendemos. ¿Bien? Venga, pues este es un señor de 70 años que va por la Gran Vía y se desploma y no sabemos mucho más. ¿Bien? Yo soy su hijo. Venga, adelante. Ahí, papá. Papá, hola. Papá. ¿Me oyes? ¿Estás bien? No te respondo. ¿Hola? Oye, ¿cuánto venís aquí? Es que no entiendo, o sea, yo era la que me iba y yo que era. ¿Respira? No. No, vale. Empezamos. Yo voy a llamar. Hola, sí, dígame. Mira, te llamo de... ¿Dónde hemos dicho que estábamos? En Gran Vía está, sí. Estamos en Gran Vía, Madrid, tenemos un señor inconsciente que no respira. Empezamos a RCP. Vale, continuo. Yo voy a mirar si hay un DEA. ¿Hay idea? No hay idea. ¿Tú eras el hijo? Sí. ¿Tiene alguna enfermedad? Muy bien, fenomenal. Dale. Dos minutos. Me han dicho que le han puesto. Pues mira, es que hace un mes o así le pusieron como unos muelles. Sí. ¿Puede ser? ¿El corazón? Sí. Sí. Como 3 o 4 así. ¿Tenía infarto? Sí, supongo que sí. Y es hipertenso y es diabético y tiene un problema del riñón. ¿Sabe plástico tu padre? ¿Perdón? Y tiene no sé qué en las piernas, que cuando anda se cansa. ¿Alguna enfermedad más? ¿Alguna alergia? ¿Algo más quiere? Joder, ¿algo no. más que creas que tengamos que saber? Alergias no. No, por lo demás está todo bien. ¿Es grave? Bueno. Pues supongo que no está parado. ¿Qué? Y efectos minutos, no veo idea, ¿no? Bueno, ahora cambiamos. Ahora tendríamos un principio que esperar y a la ambulancia, si no es un efecto seguido de RCP. No hay idea. Venga, paramos, muy bien. ¿Cansa? ¿Cansa? Cansa, cansa, ¿eh? Cansa. El esternón de los pacientes a mí me parece más duro que los muñecos. Sin embargo, la vía aérea, aquí es, como es más rígido, más complicado. Los adultos, como se queda todo flácido, es como más fácil de... Venga, muy bien, lo vamos a limpiar ahí con alcohol y compresas para los siguientes. Y vamos a repasarlo. Que era un señor de no sé cuántos años, de 70 años, ¿no? Que estaba por una calle y se desploma. ¿Vale? Bien. Entonces, lo primero que habéis hecho, ¿qué es? A ver si respondía. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer antes de eso? Acordaros que aquí es más complicado de verlo porque pero la escena segura, siempre acordaros, vaya, fundamental. Porque no es lo mismo que se desplome en la acera que se desplome en la calle con los coches. Sí, pero bueno, fenomenal. Lo siguiente que habéis visto es si está consciente o inconsciente, ¿no? Y para ello, ¿qué habéis hecho? ¿Estímulos verbales? Estímulos dolorosos. ¿Estaba consciente? No. Habéis abierto la vía aérea para ver si respira o no respira, ¿no? Maniobra frente mentón, acordaros. Una mano en la frente, la otra. Ponemos el mentón y aquí en el muñeco, cuanto más hiperextensión hagáis, mejor os va a entrar el aire. ¿Sí? ¿Respiraba? ¿Seguro? Sí, pero es 10 segundos. ¿Pero respiraba? ¿O habéis dado hecho porque no, porque es un muñeco y no respiraba? Hemos dicho que
Bien, no, no respira, no, no, no respira. Siempre preguntármelo, ¿vale? Pero, vale, pero sí que es verdad que os podéis encontrar que se haya caído, que esté inconsciente, pero que respire. ¿No? Una lipotimia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien, y lo siguiente que habéis hecho es, como está inconsciente, no respira, pues la RDP. Habéis empezado por las compresiones, muy bien. ¿Qué tal el compi de ritmo, de frecuencia? ¿Cuántas hay que hacer más o menos? 30. Son 32. En 30. 2 minutos que vamos a reevaluar, unos 4 ciclos por minuto, 8 ciclos cada 2 minutos. ¿Vale? Vale. Con lo cual hay un ritmo. ¿Cómo se coge el ritmo ese coge entrenando? ¿Vale? Es la única manera de que tú vayas, ¿no? Pues como lo que haces es que te vas cronometrando desde el minuto de la parada, ¿vale? Pues entonces tú ya vas llevando los tiempos, ¿vale? En avanzada, como ya sabéis, lo llevamos siempre con tiempo todo. Pero cuando tú pones el monitor, no tiene por qué coincidir con el inicio de la parada, ¿vale? Porque el reloj del monitor empieza cuando se enciende el monitor. Es cuando tú monitorizas, ¿vale? Y habéis hecho el masaje. Y muy bien. Tú has llamado y luego lo puedes hacer es alternar, ¿vale? Para que no esté haciendo el todo y tú mirando, o al revés, pues vamos alternando. Se cambia a la hora del masaje a los 2 minutos. Vale, aunque él esté fenomenal y piense que puede aguantar mucho, pero como esto nos puede llevar poco, mucho o muchísimo, pues mejor ir cambiando, ¿vale? Para que la calidad del masaje no se deteriore. ¿Dudas? Muy bien, ¿no? Ha hecho bien, ha preguntado la alérgica. Eso, siempre. Ha hecho muy bien. Preguntadme siempre alergias, antecedentes, porque claro, aparte de todo, tenéis que saber qué ha pasado. O sea, ¿por qué ha pasado? Si se ha desplomado, si hacía mucho calor, si un síncope o hace una lipotimia o directamente pues preguntar algo que os haga sospechar la causa que lo ha provocado, ¿vale? Para saber vosotros en qué os estáis moviendo, ¿vale? Muy bien, fenomenal. Venga, otros dos. En la calle. En la calle. Siempre que me dices eso me suena fatal. El paciente oncológico hace esa, sí, es la parte más. Es complicado, haces el fanipeo. Pero imaginaros que no sabemos si es oncológico o no, ¿no? El paciente que pueda ser terminal o personal. Luego lo vamos a ver con un caso, para que lo veáis más claro. Venga, cógete un compañero, quien quiera salir. Ya, le vamos a dejar descansar un poquito. Pasar, venga, chicas. Adelante. Venga, fenomenal. Bueno, situación. Sois dos enfermeros, ¿no? Y vais a un domicilio. Y os avisan, vais a una básica, ¿te parece bien? Vais a una básica. Y vas a un domicilio que es un señor de 94 años que está tumbado en el suelo. Yo voy a hacer de mujer. Voy a intentar cambiar la voz. No sé cómo se llama. ¿Se ha desplomado al suelo? Llaman porque se ha desplomado al suelo y no sabemos nada más. ¿Qué tiempo se llama Pedro? Y no sabemos nada más. Venga, adelante. ¡Ay, Pedro, hijo! ¡Hola, Pedro! Pedro, hijo. A ver, usted es la señora. Sí, espero un momentito, aparte de un momentito, vale, vamos a ver. Muy bien, a ver, Pedro. Ya les dejo yo. Señora. Dígame. ¿Estaba comiendo algo? No, estábamos viendo la tele, que nos gusta mucho la serie, y de momento que me encuentro mal, y se ha llevado las manos así un poco al pecho y se ha desplomado. ¿Toma medicación para el corazón? ¿Tiene algún problema cardíaco? No, está sano. Ha hecho la quimio esta mañana, pero por lo demás está todo bien. ¿Alérgico? Te jodí de ahí. ¿Por qué? ¿Alergias? No, no tiene alergias. Pues si tiene la quimio, ¿en qué fase estamos? A ver. Pues que a lo mejor estamos reviviendo a... Es el último ciclo que tiene ya esta semana. A un señor que de 94 años... ¿Pero por qué para usted de hacer cosas? Porque no pare de hacer cosas. ¿Por qué paramos? ¿Cuántos ciclos le han dicho que le tiene pues que dar? Pues esta semana, está toda la semana. ¿Cómo le ha ido bien? Bueno, hasta ahora. Bueno, está un poco revuelto el hombre. Pues no, que si no. ¿Que va a dejar de hacer qué? ¿Qué quiere dejar de hacer qué? Usted sabe que hay momentos difíciles, ¿no? Que ya esto ya no se puede hacer más después de 94 años. Que los riñones hay que guardarlo para el próximo. ¿Qué hacemos ahora? A ver. No entiendo nada de lo que me dice el caballero. No entiendo nada de lo que me está diciendo. ¿El médico de cabecera le había explicado que esto podía pasar en algún momento? Sí. ¿Y le podrá avisar un momento al médico de cabecera? Que... Vale, pero es que son las 3 de la mañana, yo si quiere le llamo. Pero está complicado, ¿eh? Vamos, que yo le llamo, a mí me da igual. Pero... ¿Le llamo? No. Podríamos preguntar si es donante. Venga, para. Estamos sumando.
un tío que no tiene solución. A ver. Venga, vale, vamos a limpiar y recogemos. A ver. Bien, este es el caso. Ya que me ha preguntado. La verdad es que era el siguiente caso, pero ya que lo has preguntado, pues me digo, mira, no ha venido que ni quedado. Hay veces que está muy, muy, muy claro y hay veces que no. Vale, entonces, ¿de qué depende de si empezamos o no empezamos? Yo creo que el estado... Primero el estado previo del paciente. Vale, si es de 94 años, que hace camasillo, que hace meses que no sale de su casa. Si es un caso de colemia que venga detrás. Ahora, el problema de esto... Es que muchas veces que os pueden decir que sí que es terminal, pero que o que no quiere que sea el del anime, pero no aparece ningún escrito por ningún lado. Entonces, ante la duda, reanimar. Hay que reanimar. Empezar, sí, sí. Vale. Si ya te habla de que tiene quimio y que está en un proceso y que tiene metástasis y que no sé qué, entonces muchas veces es, vale, yo empiezo, pero según me está contando todo... Vale, muchas veces lo que se hace es que el equipo se queda siguiendo con la reanimación y el médico se lleva al familiar aparte y le va contando todo, ¿vale? De mire, esta es la opción, de plantear las opciones, esto es mejor dejarlo cuando tiene... ¿Vale? Pero, ¿por qué? O sea, si tiene quimio, ¿por qué no la sabe? No, no, por la quimio. No. Muchas veces... Son factores que la quimio... Lo que tienes que preguntar es más, por ejemplo, ya le he pillado, ¿no? Porque yo le digo, es el último de quimio, pero el último de quimio puede ser de un cáncer totalmente normal. O sea, lo que tenéis que hacer es preguntar más. ¿Qué es lo que le ha faltado? ¿No? Preguntarme, vale, pero ¿qué tipo de cáncer estemos hablando? No es lo mismo que yo diga que es un cáncer de próstata o un cáncer de colon con metástasis hepáticas que no tiene... Depende mucho. Y aún así, que os saque los informes. Que se, porque no se muestra como ya, pero esto es el talón de Aquiles de aquí. Como no está todo informatizado, la parte extrahospitalaria... O sea, yo puedo ver la parte de lóbulos de hospital, central, pero al revés no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que en estas situaciones te tienes que meter a investigar porque no encuentras los papeles, etcétera, etcétera. O sea, que hay veces que no es tan fácil. Ante la duda, siempre empezar. Y según vais recabando la información, pues ya a criterio ya decidís. Vale, pero siempre empezar, porque no hay nada peor que tú llegues, empieces a buscar informes y no hagas nada. Vale. ¿A quién acaba compitiendo decidir si para o no? El médico. Criterio médico puro. Pero aquí, aquí seguirían hasta que pedirían la UBI y la UBI es la que decide. Ellos seguirían ya de continuo, ¿vale? Seguirían, pedirían más apoyo y se acabó. Eso es criterio médico exclusivo. Nosotros podemos opinar, valorar, decir, mira, hay muchas veces que esto en el equipo se ve, ¿vale? Cuando ves el estado del paciente, muchas veces cuando llegas, pues no lo mismo, es que ves cómo está el paciente de base y ya sabes si es. Venga, muy bien, otros dos. Venga, ahora te pasa. Ahora dije a alguien de esto. ¿Eh? Venga, pues otra vez. Con presión social a lo mejor. Sí. Una cosa, ¿el aparato cómo se llamaba que se me olvida? Desfibrilador. Desfibrilador. Tienes desfibrilador, el DESA que es el desfibrilador semiautomático y el DEA que es desfibrilación automática. Y luego tienes los desfibriladores manuales que son los monitores. En el DESA tú solo tienes que dar al botón de descarga, en el DEA no tienes que hacer nada y en el manual tienes que hacer todo. Tienes que poner tú la descarga que quieres, tienes que tú dar las descargas con las palas, etcétera, etcétera. Pero igualmente te da instrucciones. El manual lo tienes que hacer tú todo. Bueno, tiene el regulador de los pools, etcétera, etcétera. El resto se lo necesita más. Ahora tienes que preguntar ya cuánto empezamos. ¿Por cuánto julio empezamos? Está primero, pobre. Es verdad, que. Mándame de hombre, por favor. No, a ver, venga, recomendación de desfibrilador. La primera, se prefiere los parches antes que las palas. ¿Por qué? Porque se ha visto que con las palas se interrumpe más el masaje cardíaco que con los parches. Los parches se los pones y se acabó. Segundo, la descarga mínima que se recomienda es de 150 y va subiendo gradualmente, dependiendo muchas veces también de la patología. Si sospecha infarto masivo con una fibrilación ventricular, se prefiere ser un poco más agresivo, ¿vale? ¿Y qué más de los desfibriladores? En menores de un año no hay estudio, no hay evidencia. No es que no se recomienda, es que no hay estudios, por lo cual lo puedes usar o no. Luego siempre con el pecho seco, en caso de lluvia, etcétera, etcétera, que la ropa esté mojada. Y nada, se pone anterior o posterior, también lo podéis poner en la espalda, que esté seco y poco más. ¿Hay alguna duda más? En caso de que esté fibrilando, ponerlo sincronizado. Es en el manual. En el DESA y en el DEA, el aparato te lo va a decir. En el manual, si tienes que poner en modo sincrónico o asincrónico.
En este caso es asincrónico. Asincrónico sale por defecto, ¿no? Sí, siempre, sí, sí. Igual que por defecto, tener cuidado que siempre se entiende en modo pala. Entonces, el primer susto es... Esto no funciona. Después todos los electrodos aquí no sale nada. Y es que está puesto en modo pala. Venga, muy bien. Os encontráis 50 años. ¿Vale? Que también va por la calle, se desploma y lo encontráis en esta situación. Yo soy un policía, os he desplazado a la zona y estáis en una zona segura. ¿Bien? Venga, que hace frío. Hola. Se llama Juan. ¿Juan? Bueno, Juan. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, ¿Juan? ¿Juan está Juan no te igual? Responde. ¿Juan? Juan no te responde. Vale, pues... Juan no te responde. Juan, no hacemos así. ¿Escribes Juan? Nada. Juan no te responde. Míralo. Vale, pues no quedó otra. Bien, muy bien. Es... Pero... Vale. ¿Juan? Vale. Pues, por favor, ¿puedes llamar al 112? No sé. Vale. Hola, sí, dígame. Hola. Mire, tenemos aquí... Ah, ¿qué haces? Juan, no, mira, Juan, Juan no responde. Pero no habías dicho de qué haces. No responde. Respira. Que vale. No es lo mismo que no respira. Tener cuidado porque el paciente puede estar inconsciente, pero respirar. Juan, ¿respiras? Juan, mira para otro lado. A ver si respira para otro lado. No, mira. ¿Por qué? Porque mira, es ver, oír y sentir. Tienes que ver el tórax. Es un error muy frecuente, el de mirar para otro lado. Entonces, en los cursos, tú le dices, pero ¿estás viendo? Sí, 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 lo veo perfectamente. ¿Y dónde está? En el tórax, está para este lado. No os preocupéis, eso es normal. Y lo que hay que hacer es abrir la vía aérea. Porque es, ahora respira, ahora no respira. Si está inconsciente, la lengua se va hacia atrás, ¿vale? Y eso hace que no respire. Entonces, si tú no haces esta maniobra, el paciente no va a respirar. ¿Vale? La lengua se va hacia atrás, no se traga, por el amor de Dios. ¡Qué burradas! Los pacientes o están conscientes o están inconscientes. No están semi-inconscientes, eso no existe. ¿Bien? Venga, adelante. Eso es. Bueno, respiras. A ver. Ya, muy bien, miramos así, tiene un cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué estás mirando? No tiene nada. No, pero a ver si respira, ¿no? Ah, vale, vale. ¿Y respira o no? Pero así a lo lejos. A ver, hemos, mira, vi- hemos si visto que digo... así no, pero mira. Le he abierto las vías. No, 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 así, mira. Ahí. Vale, porque yo tengo que ver, sentir y escuchar las tres cosas. ¿Eh? Eso es ahí, fenomenal. ¿Ves que se mueve el tórax? Es un muñeco. cuidado que hay muñecos que sí que... que no llamen a engaño. Venga, muy bien, no, no respira. Vale, pues ahí ya estaríamos, ¿no? Pues no tengo ni idea, oiga. Yo es que no soy de... Yo no soy de este premio. Venga, muy yo bien. Yo llamaría, hablaría con el... Va la voy de camino. Pues va la voy de camino. Venga, ya le ayudas a ella, ¿vale? Venga. No sé por cuánto daño. Acércate más. Ahora un poco más profundo y un poco más rápido. No, ¿qué? Es que quieres hacer, que tienes ayuda. Quieres ser autónoma, ¿vale? No, pero se supone que eran 2 minutos, ¿no? Y luego cambiar. Pero que así vamos al final. Venga, muy bien. Y además, aprovechando que sois dos, vale, hacemos 30. Entonces, uno se encarga de las compresiones y otro de la ventilación. Si fuera solo uno, lo harías tú todo el rato. ¿Vale? Venga, muy bien, seguimos. ¿Qué pasa? Que pasado 2 minutos, ella va a decir, cambie. ¿Vale? Porque si no, seguimos aquí. Claro, que está en las ventilaciones, siempre se va a cansar menos que el que está en las compresiones. Ese yo sí lo tenía familia, digamos. Este no. Un poco más profundo. ¿Más profundo? Vale, y era un poco más profundo y más rápido. Venga, muy bien, más rápido. Vale. Ahora luego me pongo yo aquí. ¿Qué tenéis que poner? Sí, sí, luego me pongo yo. Vale, vale, vale. Que cuesta. Como cuesta, cuesta. ¿Veis cómo se infla? Ella con el rabillo de ojo lo que está viendo es si el tórax sube o baja, que es lo que determina. Vale. Venga, muy bien. Vale, venga, fenomenal. ¿Quieres probar tú las compresiones? Sí, sí, venga, sí, adelante. Pero... Se pueden hacer de este lado, de ese, da igual, ¿eh? No, es que yo... Porque una vez me preguntaban, ¿cuál es el lado mejor? Da igual, sí, porque hay muchas veces que vas a un domicilio y aquí lo que tienes es pared. Con lo cual te va a dar igual. Dos cosas fundamentales. No, tú sigues. Ah. No se hacen compresiones sobre camillas. Ni sobre superficies blandas, no sirve para nada. O le ponéis una tabla de abajo de la camilla o lo tiráis al suelo. Sé que lo de tirar a la gente al suelo es un poco dramático, pero es que si no, no sirve para nada. Porque lo que estás haciendo es la compresión, entonces eso baja con la almohada, no, con el colchón baja y no sirve para nada. ¿Vale? Al suelo o si estáis en un hospital hay tableros para poner justo debajo del paciente. ¿Vale? Bien, dudas, preguntas, sugerencias, ¿no? Venga, otros dos. Vamos. Venga, tú.
Y elige a alguien de estos dos, han descansado ya mucho. Venga, tira. Vamos a subir, ahora sí que le voy a poner la... Ah, sí, es verdad. ¿Quién ha hecho las conversiones con reloj? Cierto, tened cuidado. Tanto para el paciente, pero por vosotros, y por el paciente. Porque se te clava tu... Vale, no me he dado cuenta, pero... Muy bien. Lo que no hemos hecho ninguno es controlar el tiempo desde que empezamos hasta que... Bien. Lo que nos vamos a encontrar es que estáis vosotros dos cenando en un restaurante. Y aquí tenemos a nuestro amigo Juan, que de pronto veis que se empieza a encontrar mal, ¿vale? Se lleva así las manos al cuello. ¿Eh? Vale. Vosotros, como sois enfermeros, sanitarios, decís, venga, vamos a echarle un cable a Juan, que le vamos un poco a curar. Venga, Juan, venga, tosa fuerte. Muy bien. Lo que no podéis hacer es... A ver, Juan, cuéntame antecedentes, hijo. Y el otro ahogándose. No. ¿Cómo está? ¿Consciente o inconsciente? Consciente, está consciente. ¿Obstrucción grave o leve? Leve. ¿Por qué? De momento tiene refresco y tose. Porque puede toser. Entonces, como puede toser, le animamos a toser. Venga, tose. ¿Y cómo animamos a toser? Tose. ¡Tose! ¡Venga, tose! ¡Fuerte! Entonces, echamos un poco hacia adelante. ¡Tose! Juan no puede toser más. Vale. ¿Consciente o inconsciente? Consciente. ¿Obstrucción grave o leve? Grave. ¿Qué hacemos con Juan? Lo echamos un poco hacia adelante, le damos cuerpo seco, pies hacia adentro y hacia arriba. Esto no me sirve. No me hace que le haga daño a la espalda. No, vale, porque si no, no sirve. Entonces es 5 golpes secos, firmes. Esto. Aquí hacia arriba. Aquí. Le va a romper una vértebra. Es que ya tú. Venga, pues. ¿Y ahora qué se haríamos? Vamos a ver, cuando sigue 200, si no tose. No tose, ya no tose. Pero no veis pues que ha salido el objeto. No ha salido el objeto. Mira, revisamos la boca. Mira, lo que hacemos es. Os voy a enseñar de aquí. Tenemos a Juan. No, tranquilo, no te voy a hacer a ti. Entre lo que es el ombligo y el apéndice sifoides, entre las dos hacéis una línea y ahí tenéis la boca del estómago. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer es hacia adentro. Y hacia arriba, con fuerza. Él, le tengo completamente echado hacia adelante. Vale, nunca os pongáis delante, que es lo que decía antes. Aparte del cuerpo extraño, lo que puedo hacer es vomitar. Y es hacia adentro y hacia arriba, con mucha energía. ¿Vale? Es decir, colocaríamos por aquí, colocaríamos así, es. 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Este es más fácil, ¿por qué? Porque no tiene brazos y piernas. Pero imaginaros a nuestro amigo con brazos y piernas ahogándose, desesperado, agitado, con lo cual le tenemos que controlar. Muchas veces desde aquí ya controlas al paciente. Vale, lo tienes un poco, entre comillas, neutralizado. Porque él no va a estar así de tranquilo. No, de ahí me estoy ahogando, bueno, pues venga, hazme lo que quieras, dame un gel y venga. No, él va a estar haciendo aspavientos, agitado, agobiado, porque no hay nada peor que morirse ahogándose. Vale, entonces es una sensación muy desagradable. ¿Bien? Y le haríamos nuestras 5 compresiones abdominales. Adelante. ¿Sabes? Vale, se maneja mejor porque como es muñeco, vale, le ponemos. Cuidado con la gafa, esta es la gafa. Y cuidado con la gafa. Este es de tendencia. Vale. Juan. Sí, igual. Lo que pasa es que Juan ha perdido ya el conocimiento. Ahora al suelo. Dejarla aquí, ¿no, Juan? No, hay que hacerlo. Pero está sentado, ¿no? Sí, pero lo bajamos. Vale, muy bien. Pero vais a hacer la retirada de la silla. Y ahora sí. Y ahora tienes un paciente que está inconsciente, una obstrucción completa. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Que quieres volver a comprobar cuando lo tienes en el suelo si está consciente o no respira? Va a estar inconsciente y que no respira. Por lo cual, ya directamente vas a hacerlo. Claro, porque ya. ¿Damos las 2 ventilaciones? ¿Sí o no? Sí, pero si está obstruido completamente. Pero algo puede. Vale, fenomenal. Lo normal es que cuando le hagan las respiraciones no entre nada. Pero no porque lo está haciendo mal, sino porque tiene la obstrucción. Pero hay veces que en la siguiente dices, oye, pues parece que entra algo, un poquito. Hay veces que no, hay veces que está completo. Estamos en avanzada, lo siguiente que queríamos que es
coger las pinzas de mano, introducirlas e intentar quitar el hueco hasta ahí. ¿Pinzas de margen las conoces? Sí. Pero como estamos en básica, puedes intentar hacer un barrio digital, pero es muy complicado. Lo ves muy claro desde fuera, o hay veces que nos empeñamos en un lugar y encima lo que vais a hacer es así. Vais a hacer una herida, hacer sangre y encima vais a tener el cuerpo extraño más lleno de sangre, por lo cual es mucho más complicado. Y utilizar el cuidado de secreciones, que sería el recipiente instrumental, sí, pero no. Porque el mayor grosor del aspirador nunca te va a sacar un cuerpo lo suficientemente contundente. Te va a sacar fluidos, líquidos, saliva, sangre, etc. Pero no un trozo de carne. ¿Vale? Con lo cual, paciente inconsciente, obstrucción completa, RCP. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el soporte. Hasta que llegue ayuda, hasta que os canséis. Siempre controlando el tiempo, ¿no? Hasta que recupere signos vitales o hasta que detengáis. Porque si estáis aquí, imaginaos que estáis con la básica y estáis con la UBI y estáis aquí una hora, dos horas, en algún momento tenéis que decir hasta que me llamo. ¿No? No lo vamos a decidir nosotros, nosotros podemos dar nuestra opinión, pero que sepáis que en algún momento hay que plantearlo. Si es joven, sin antecedentes, podéis plantearos el donante. Y si no, pues decir, siempre hay que daros con el chip, ¿vale? Porque no sé si os ha pasado, pero en el tiempo de reanimación siempre pasa que el tiempo se pasa volando. ¿No? Y dices, pues llevo ya aquí media hora y en teoría, aunque no están los criterios muy bien definidos de avanzada, a partir de 20 minutos, media hora, sin ningún tipo de signo vital, se considera que es irreversible. Pero la línea es muy... la franja de los horarios es muy complicado, porque luego cada paciente es un mundo. Hay veces que en el minuto 32 resulta que empieza a tener signos vitales. Lo que tienes que ver un poco es la secuencia completa. Es decir, cómo se va a quedar este paciente, no solo de corazón, sino de cabeza, para si en el minuto 35 me merece la pena seguir o no. Luego depende de cómo sea la patología, si sospechas que es un infarto, una disección de aorta, un traumatismo, etcétera, etcétera. Y va a influir mucho. Venga, la última, que nos quedan 5 minutos y nos vamos. Yo tengo una duda respecto. Bebe, bebe, que se te pase. Bebe agua. Pero es típico, la gente. Yo me atraganto con un trozo de hueso, de chuleta, por ejemplo, o de espina de pescado, que es muy típico. ¿Qué es lo primero que voy a intentar? Beber agua. ¿Para ver si, para qué? Para ver si lo arrastro. Pero hay veces que se te queda tan enclavado que no vas a arrastrar nada, ¿no? Lo de la miga de pan, eso no lo hace nadie, eso lo decimos los sanitarios, pero cuando no son instrucciones serias. Cuando vienen que tienen la sensación de que se ha atragantado y que le raspa, hay veces que se ha quedado un poco ahí, no que se ha quedado atravesado, sino que se ha quedado un poco erosionado. Entonces eso lo que ayuda es a deslizarlo. Pero cuando es una instrucción seria, lo primero que intentan es beber. Si no respira bien y tú encima le das de beber, ¿qué puedo hacer? Una neumonía aspirativa. Vale. Es como todo, es como si a un paciente que está inconsciente tú le das de beber. Vale. No tiene la vía aérea protegida, le va a dar igual. Vale. Con lo cual, de beber nada. Lo único es animar a los peces. La tos es el mejor mecanismo de defensa que hay para sacarlo de contexto, para movilizarlo. Una vez que desaparece la tos, hay que buscar alternativas, que por eso damos los golpes intraescapulares, etc. Pero de inicio no tiene fundamento. Vale. Venga, la última y nos vamos. Después de los... ya no hay última. Intraescapulares no valoras si se han movido el... ¿Qué ves? No, no me entero. Te digo que después de los 5 intraescapulares no valoras si se han movido el de estos. No. Hay veces que tú le das dos golpes y él vomita y echa el cuerpo. Depende mucho con qué ha sido. Si nos hemos metido un trozo de carne más grande de la cuenta, si es un hueso, si es un pescado, eso varía. Hay veces que nos hemos pasado al meter el trocito, entonces cuando yo te doy el segundo, sí que hago ¡buah! Echo todo y echo ese trozo, con lo cual él respira y tú también. Pero hay veces que los problemas son los que se quedan atravesados. Se quedan muy enclavados, que eso es complicado. O sea, hay que utilizar las pinzas de... Y si se queda muy profundo, tampoco vas a poder. Bueno, tienes que utilizar el laringo con las pinzas. Si no lo ves con las pinzas... Hay veces que lo ves, pero no puedes acceder. Porque ya solo lo vas a poder con un fibro. ¿Nos da tiempo uno más? Venga, sí, nomás. Ellos dos, ven. Vamos a hacer lo mismo de aprendizaje, pero ya todo de tirón y ya mucho más rápido. ¿Bien? Pues estáis viendo un partido de fútbol, el señor de 30 años, que está jugando al fútbol, se lleva las manos al pecho, se desploma y está completamente en mitad del campo. ¿El campo de fútbol? De fútbol. En medio campo. En medio campo.
Yo soy el árbitro, ¿vale? Ay, chico, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, hijo? Hola. ¿Qué ha pasado? Hola. Porque estábamos jugando al fútbol. Hola. He visto que se encontraba Hola. Mal y se ha desplomado. Y tenía 30 añicos, nada más. Te ayudo. No, tranquilo. Ves llamando a emergencias y búscame un DEA. Yo he dado un curso de esto, si quieres te ayudo, que yo sé. ¿Te estás llamando a emergencias? ¿Yo? Sí. Sí, ya me he llamado. ¿Qué dices? Cuando me digas yo le ventilo de este, ¿vale? Tengo a la compañera para ventilar, gracias. Vale, ¿no te ayudo en nada? No. Te doy compresiones si quieres, que yo sé. No, muy bien. Vale. Que te veo cansado, de verdad que quieres que te doy compresiones. Espera, quítate yo. No, tranquilo. Estamos dos ya. Vale. Ya está. Son dos. Te ayudo. Que veo que ya gracias, no se maneja bien. Por favor, ya le doy yo. Por favor, necesitamos espacio. Ahora mismo lo mejor es que estemos nosotros dos cuando le vamos avisando de los cambios. Qué señorita más educada, oiga. No me ha mandado la mierda ni nada, oiga. No, lo que quieres es ir a... Tú sí me vas a mandar. A la entrada al campo a esperar los sanitarios. A esperar los sanitarios y los diriges aquí. Vale, venga. Me voy a hacer eso que me has dicho, me gusta más. Ya vais 15 minutos, ¿vale? 9:30. Este señor no tiene una familia. 15 minutos. ¿Y no han llegado transportes? Es que está un poco lejos. Qué mal está Madrid, ¿no? Está en mitad del monte. Dice que en Madrid están a los 5 minutos. ¿Qué? Y sin DEA y sin nada. Hola, mira, soy de la Wimóvil, cuéntame. No, me tenía que contar, 28, 29, 30. Nada, aquí estamos, es una de la tarde. Llevamos 15 minutos haciendo reanimación. Es que no me he enterado de nada que ha dicho. Que si quieres cambiamos. Que acaba de... Sí, si quieres, cuando quieras cambiamos. Que acaba... ¿Pero con él? Sí, llevamos 20 minutos haciéndole la RCP y se ha desplomado el hombre mitad de... ¿Sabéis si tiene antecedentes? No, está solo... Estaba inconsciente cuando lo hemos encontrado. ¿Pero habéis preguntado si tiene alergias o algo? 30. No, porque nos ha avisado el árbitro. No lo conoce nada. Vale. No lo conoce nada. Muy bien, muy bien. Si no hay nadie... Joder, qué pasito. Eso. Bien, típico espectador moscón, ¿no? Y menos mal que no me deja intervenir, porque si no, la que te había liado era buena. Si no sabéis qué hacer con ellos, hacerles alguna tarea. O que llamen, o que vayan llamando, o que te despejen el área, o que te corten el tráfico. Algo que no esté peligroso para ellos, ¿sabes? Mira, vete parando unos coches, no. Pero siempre, si ves que no va a servir de ayuda, porque hay veces que eso lo que te hace es que te va tensionando más, te va estresando más. Si no ves que no puede ayudar, lo desviamos. Muy bien. 30 minutos campo de fútbol. ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. ¿Respiraba o no respiraba? No respiraba. ¿Tenía pulso? O sea, pulso. Habéis empezado masaje, ¿no? Muy bien. ¿Alguna sospecha? Paciente joven, preguntar antes que sí, aprobado. Sí, está. Y si no sabéis, ¿alguna sospecha? No, bueno, sí. Si pues joven jugando al fútbol, sin antecedentes, que aparentemente. En algún momento, si veis que la cosa no avanza. Bueno, lo que pasa aquí no hay. En primera y segunda división, sí. A partir de ahí, hacer puñetas. Consideran que no es importante. Que una cosa podría haber hecho el árbitro era buscar el equipo. ¿Y por qué hay dinero? Si no, no lo tendría tampoco. Así de duro y así de triste. Es algo que se ha peleado muchísimo y que se sigue peleando. Y como cada vez hay más casos, y cada vez está habiendo más casos, además que soy tan paciente como en eso, porque es mucha causa genética, etcétera, cada vez se va a investigar más. Pero los desfilados a día de hoy, como no son rentables, si cuestan caros, no interesan. Y había que ponerlo aquí y por detrás, ¿no? Normalmente lo que se suele poner es siempre todo por delante. ¿Por qué? Porque tienes que estar moviendo el paciente. Entonces le pones lo que es la zona anterior y la zona del ápice. ¿Para qué? Para que tú, cuando des la descarga, te atraviese completamente el corazón. ¿Vale? Porque si lo pones muy superficial, lo vas a atravesar solo por el borde superior. Con lo cual la descarga va a ser menos rápida. ¿Se pone? Madre mía, no os cagáis, que aquí nadie sabe RCP, no fastidies. Vale, completamente. Se puede poner anterior y posterior también. Pero lo más fácil es... anterior y posterior se acostumbraba a ser niños. Sí, porque manejar un adulto para ponerle anterior o posterior es complicado. Y hay que tener en cuenta que estás sin ropa. Aquí pone la camiseta, el abrigo, la cazadora, rompa a ver. Pierna por
es más complicado. Siempre tenías que haber hecho un poco de RCP antes. Siempre, siempre. Y nunca se ha pasado con la RCP con las 50 capas de ropa. Claro. Porque no sirve tanto. Vale, que descubrirle completamente. Pero eso, o sea, ¿cuánto tiempo tienes que haber estado haciendo la RCP para luego que venga para poner el destilador? El destilador lo pones, tú lo pides desde el momento que diagnosticas la parada. Lo que tarde, según lo que estés, te ves que va. Sí, no, no me refiero. O sea, tú has hecho la RCP. ¿Cuánto tienes el destilador? Cuando lo tienes, lo pones, lo enciendes y sigue las instrucciones. Y si ves que ya no, o sea, no, no reacciona, entonces ya tienes que volverla a hacer. El destilador te va a hacer todo lo que tienes que hacer. No, pero si es el que no había. El manual es de avanzada. Sí. El manual lo tienes que saber llevar. Ahí tienes que. Tú te vas a poner un monitor y es tú el que tienes que ver el ritmo y diagnosticarlo. Por eso no es de básica, es de avanzada. Es igual, o sea, lo vas a tener que hacer tú. Pero lo tienes que ver físicamente en un monitor. El DESA no falta que lo identifiques. Él te va a decir, dale la descarga o no le da la descarga. Ya está. Y otra cosa, tener en cuenta que un paciente se enfría y también es un problema. Claro, es hipotermia. En pacientes, el tiempo de RCP se prolonga más. Y bueno, hipotermia, siempre nos han hablado de la montaña, en mitad del monte, no. Tú te coges aquí en Madrid, como cualquier ciudad de España, a las 3 de la mañana, en día de invierno, y te entran en hipotermia con una facilidad bestial. Y entonces eso se viene a romper. En ese caso, ¿tienes que llevar adentro o...? Se prolonga. Hace recalentamiento progresivo. Es muerto. Bien, lo que hacemos en esta estación es casos de RCP básica. Vale, vamos a repasar un poco, ponemos casos. Vamos a hacer la secuencia completa, no falta que me lo contéis. Solo lo que vais diciendo, lo que vais haciendo. Y luego lo evaluamos entre todos. ¿Vale? Venga, ¿quién quiere salir? ¿Te llamas? Maider. Elige a dos voluntarios. ¿Yo? Sí. Pues... Luego os podéis vengar en las estaciones. Esto no pasa nada. Toma ya, así sin más. Bien, pues nos vamos a encontrar en vuestra gran vía de donde queráis. Y es un señor de 80 años. Vale, yo soy su hijo, voy a hacer de testigo. 80 años que se desploma al suelo y que no sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Yo llaman a vosotros, ¿vale? Venga. ¿Y esta es en la calle? ¿Qué está pasando en la calle? Esta es la calle, sí. Se llama Pedro. Y yo me llamo José, soy su hijo. ¡Ay, papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Papá! Papá, papá no viene nadie, papá no viene nadie. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué tal? Pues que estábamos dando un paseo y se ha desplomado. Y parece que no se mueve ni hace nada. No, y bueno, pues alguien que llame a emergencias, alguien que vaya por el desfibrilador, porque yo, ¿quién soy yo? Sí, sí, usted es una enfermera, sí, claro. Ah, pero claro. Yo vengo de la calle, yo claro, estoy comprando de la calle, con tal mi cual, hija. Eso es, sí. Vale, sí. Pues nada, uno de... Yo voy a llamar. 112, alguien que busque el desfibrilador. Vale. Y yo empiezo a se supone que empezamos desde el principio, ¿vale? ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? ¿Ves? Si está consciente o inconsciente. Sí, nunca, 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 jamás os fiéis, vamos, os fiéis de los testigos. Quiero decir, siempre comprobar lo que os digan. Porque yo te puedo decir que parece que no se mueve o que no responde, pero luego siempre vosotros comprobarlo. Sí. ¿Vale? Entonces, para ver si está consciente o inconsciente, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Primero. Hablarle. Sí, vamos a decir, Pedro, Pedro, hola, Pedro, Pedro. ¿Vale? Y Pedro no responde. Siempre, como no sabemos si es trauma o no es trauma, lo que vamos a hacer es intentar moverle mucho. Es decir, no me hagáis esto. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Vale? Sin intentar conservar siempre la vía aérea. ¿Vale? Lo que es la alineación. Bien. Pedro no responde. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Comprobar la vía aérea. Pues sale, adelante. Jolín y yo. ¿Estáis los dos? Comprobamos la vía aérea. ¿Para ello qué hay que hacer? Pues maniobra. La maniobra frente mentón. Eso es, muy bien. Después... Yes. Una mano en la frente. Así, y como es muñeco, hacerlo exagerado. Cuanto más hiperestimación hagáis, mejor luego os va a ventilar. Vale. ¿Vale? Y luego me acerco para ver, oír y sentir. Fenomenal. Adelante. Haría así. Ay, madre. Es la primera enfermedad ciudadana que va con mascarilla. Oír, es que estoy enfadada con la niña, que es muy maniática. Ver, oír y sentir. ¿Has oído algo? No, no está respirando. ¿Seguro? A mí me parece que no. Mira, a ver. A ver. ¿Seguro? Le miro el pecho y no se eleva. Vale. No oigo que eche el aire. Vale. Y eso. Muy bien. No hace nada. Entonces... Está inconsciente y no respira. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está en parada. Vale. Pues ahora sí, pido ayuda al 112, alguien que llame al 112 y alguien por aquí a ver si hay alguna tienda, un desfibrilador. Vale, fenomenal. Y tienes aquí a tu compañero. Puedes hola. Ah, pues yo empezaré con las maniobras. Venga, vamos. Vamos a empezar con las maniobras de RCP. Vale. Muy bien. Entonces, ¿empiezo yo? Eso lo distribuís como queráis. ¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por las ventilaciones o por el masaje? Yo por el masaje. Muy bien, pues adelante. Porque es que, bueno. Acércate más a él.
Más. Vale, esta es la posición, ¿vale? Los brazos completamente verticales, apoyamos todo el cuerpo para no tirárselo de los brazos, porque esto puede durar 5 minutos, 10 minutos o puede durar un buen rato. Y sobre todo esto, ahora sí empezamos a... Vale, un poco más profundo. 10, 11. Vale, este ruido que oís... Tú sí. 13. No lo tenéis que escuchar 15, en humano. 20, 21, 22, 23, 24. Ahora un poco más profundo y un poco más de 27, 28, 29, 30. Ya. ¿Sincrónico o asincrónico? Ventilación de presión. Tienen que ir coordinados, acordaros, ¿vale? Sincrónico. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una pregunta, mientras que le están haciendo las compresiones, ¿tiene que hacer la hiperextensión? La hiperextensión la puedo hacer cuando vas a la ventilación. Ah, vale, que no hace falta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 6, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Está en trailer? Sí. Vale, ¿seguro? ¿Qué dijo? ¿Notado? A ver, vamos a probarlo otra vez. Tú sigue. Vale, para un segundo. Al darle las ventilaciones. Tienes que hacer mucha hiperextensión y tapar la nariz. Quilicua. Ese. Escucha, si ves que... El pelo... Es la diferencia, ¿vale? Y yo os lo decía, muchas veces con los nervios las cosas más tontas se nos olvidan, pero nos ha pasado a todos. Si veis que no entra, pensad, ¿estaré haciendo bien la técnica o...? Si aún así no entra, es que tengo una obstrucción. Pero siempre pensar que los tengo que corregir, ¿vale? Antes de pensar, ¿tiene una obstrucción de algo? Sí, pero pensar, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Vale, corregir la postura, corregir la técnica y veis, ¿vale? Venga, muy bien, otros dos. Venga, limpiamos el tenis, alcohol y compresa. ¿Te llamas? Teresa. Teresa, coges a una víctima que se llama... A una, que no la conozco. Venga, muy bien. Misma situación, ¿vale? 65 años, que está andando por la calle y se ha desplomado. Y no sabemos muy lo que le ha pasado. Yo soy un policía que iba por allí y lo único que te he hecho es dejarte la zona segura. ¿Sí? Vale. Venga, vamos. Le llamo, ¿no? A ver. Se llama Juan. Juan. Juan no responde. Pues si le responde, sujetar el cuello y darle la vuelta, ¿no? Vale, si no responde, y comprobamos pero que te calles. No tengo ni pajotera idea, ¿sabes lo que te...? A mí me lo puede contar, ¿sabes? Pero es que no tengo ni idea de lo que... No sé lo que están haciendo. No respira. Seguro que no respira, ¿verdad? No respira. ¿Seguro que no respira? No, vale. Entonces llamas a 112 y empiezas las compresiones. Con tu vida ayuda. Vale. Pum. Acércate más. ¿Vale? Ahí. Poneros cómodos. Como si estuvieras un buen rato, ¿sabes? Y perdona, sí. Otra cosa, aquí estamos en ambiente tranquilo. Pero esto con el tumulto, sobre todo si estáis, da igual que sea en el hospital o fuera del hospital, yo os aconsejo siempre que cuentes en alto. Porque muchas veces con toda la vorágine no saben ni cuánto han llevado, ¿no? Que si le das 31 no va a pasar nada, pero muchas veces no saben ni uno. ¿Cómo va Juan? ¿Juan? No. ¿Cada cuánto se reevalúa? Sí, lo hago, pero no. Se reevalúa cada 2 minutos. ¿Cuántos ciclos hay que hacer por minuto? Como son 32... Son 4 ciclos por minuto, 8 ciclos cada 2 minutos. Vale, aproximadamente. Un poquito más profundo y un poquito más rápido. Venga, muy bien. No sé si va a decir mucho, no veo nada. Vale, escucha. Vamos a darle la ventilación otra vez. Tapa bien la nariz. Muy bien. ¿Vale? Abre la boca. Ábrela. Sí, tú. No. Mira, y hacer mucha hiperextensión, ¿vale? Aprovechando que es un muñeco. Porque cuanto menos hagas, más te va a costar. Vale. A lo exagerado. Eso es, ahí. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Sí. Y entre una ventilación y otra, levantar vosotros para coger aire. Porque si no, cuando lleves mucho el ciclo, vas a empezar a ver pajaritos por todos lados. ¿Vale? Y es que te marea si lo haces muy seguido. Sí, ¿bien? Porque ahora estás dando dos. Pero si recuperara, por ejemplo, circulación y solo tienes que dar las respiraciones,
es un poco más, ¿vale? Porque tienes que darle 10-12, me vas a acabar. ¿Vale? Venga, muy bien, limpiamos. Y otros dos. Os he dejado la escena segura y tenéis a este paciente así, tumbado boca abajo. ¿Bien? Me entiendo así un tráfico. No. Caída. Una caída. Se ha desplomado, yo lo he visto que se ha desplomado. Que se ha caído. Yo estaba solo. Pero no es traumático, ¿vale? La segura llevo. Oye. Me llama Pedro. Pedro, le pongo pues, en supino. Pedro no responde. A la segunda, vamos a ver. ¿No responde a estímulos dolorosos? No. ¿A rubia aérea? Uy, perdón. ¿Respira? No. Pide ayuda al 112, desfibrilador, por favor. Ah, yo me voy a dar un 112. No hay. ¿Me voy a hacer la llamadita entonces? Sí. Ya me he hecho y ya me la mandan. Y ahora, Ana, tienes de apoyo lo que necesites. Ah, que lo haces todo, es autónomo. Yo, a verle. No pasa nada. Muy bien, Juanjo, lo estás haciendo estupendo, fenomenal. Pero le vas ahora, Juanjo. 6, 7, 8, 9, cuando termines. Cuidado con los relojes, ¿vale? Ahora no falta que te lo quites, pero sobre todo por vosotros. 19 y 30. ¿Habéis visto lo que han hecho, no? ¿Habéis visto el cambio? Es otra cosa frecuente, ¿no? ¿Por qué paráis? ¡Que se muere! ¡Que se muere! Ya le voy a decir, ¿me ibas a limpiar? Sí, voy, espera. ¿Cuál es el...? Intentar cambiar ahora sin moveros de sitio. Vale. ¿Sí? Es decir, ella ahora, que lo que no sé es porque si sois dos, ¿por qué decidís hacer todo uno? No, yo... La corriente, ya la en teoría se aconseja que da el masaje. Sí. De la ventilación. Cuando estéis uno y uno. Cuando estéis dos, ¿no? Cuando estéis dos, es uno con presión y otro ventilación. Te lo digo porque es como hacer el trabajo dos veces, los dos, ¿sabes lo que te digo? Os vais a cansar antes, porque no es lo mismo. ¿Veis que es cansado dar ventilaciones y compresiones? Bueno, creo que ha llegado el desfibrilador. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo me enseñé. Coordinados, uno que ventile y otro que dé compresión. Lo que sí que tienes que hacer luego es, cuando el que está quedando compresiones esté empezando a cansarse, cambiar. Empezando. No que me digas que estoy agotado, que no puedo más. Es más, cada dos minutos, si no te lo dice, deberíais cambiar. ¿Vale? Porque se ha visto que la eficacia del masaje, cuando lo da uno mismo a los dos minutos, empieza a decaer. Entonces, para mantener ese ritmo elevado, lo que hay que hacer es cambiar de animador. Vale, fenomenal. Bien, venga, paramos aquí. 65 años tenía nuestra criaturita y nos lo encontrábamos boca abajo. No, una de las primeras preguntas que siempre nos hacemos es, ¿le doy la vuelta o no le doy la vuelta? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, porque sí. ¿Sí o no? Sí, pero no. ¿En qué momento le damos la vuelta? Claro, primero hay que valorar. Porque si vosotros os acerquéis aquí a Juan y le decís, oye, Juan, y Juan te contesta... Pues a lo mejor me queda falta dar la vuelta. Porque no sabemos si ha sido un traumático, si no es un traumático. Aquí nos ha dicho que no, ¿no? Para no liarlo más. Pero siempre preguntar. Ahora, si Juan está aquí inconsciente, aquí no podemos ver si respira o no respira en esta posición. Aquí sí que queda en la vuelta, ¿vale? Con lo cual, fenomenal. Luego ya habéis visto que estaba inconsciente o consciente. Inconsciente, ¿no? ¿Respiraba o no respiraba? No respiraba, por lo cual el RCP a 32. Y lo que os digo siempre, encargaros una de las compresiones y otra de la ventilación. Y cada dos minutos, cambiamos. ¿Sí? O cambiáis, si sois un equipo de más, ¿no? La subís, lo que sabéis es que los dos técnicos se cambian con las compresiones y el resto trabaja. O sea, no es que trabaje, que el resto pues uno está con las villas, otro con los tubos, etcétera, etcétera. Y si solo estáis dos, pues hay que cambiar, compresiones y ventilación. Pero claro, el que lleva con las compresiones es lo que más cansa. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Bien? Pregunta. Sí. Si tú no quieres hacer las respiraciones, puedes no hacerlas y seguir con las compresiones. Sí. O sea, eso sí que diría. Solo ventilaciones manuales. ¿Sí? Si tú tienes este tipo con tu balón de resucitación, agudo, etc., te pones ahí y se os acabó. Pero si no, no. Tú dices, yo no quiero hacer ventilaciones manuales, haces compresiones durante los dos minutos y ya está. ¿Vale? ¿Y después de los dos minutos, si no ha llegado a ayudar, se sigue? Igual. ¿Cuándo acabamos? ¿Cuando recuperes síntomas vitales? ¿Cuando el reanimador se agote? ¿O cuando decidáis que acabar? Y claro, si en un tiempo no se prolonga en el tiempo, no es de vida, en algún momento tenéis que plantear parar. Si lleva una hora y media
una hora y cuarto, 45 minutos, si ves que no ha hecho ningún tipo de signo, es plantearse. Luego ya depende de la edad, la calidad de vida previa, etcétera, etcétera, pero hay que plantearse para. ¿Vale? ¿Con 45 minutos hay que, se puede plantear? Pues ¿sabes qué pasa? Que no hay unos criterios muy definidos. Según lo que leas de bibliografía y literatura médica, varía. Y depende mucho de todo. Depende de si hay patología previa, depende de la edad, de la calidad de vida, etcétera, etcétera. Porque hay pacientes que en el minuto 32 resulta que no dan el signo. Condiciones que por aquí sí que se alargan, pues la hipotermia. En la hipotermia sí que se alarga más, porque en la hipotermia llamamos un efecto protector del corazón, entre comillas. Y otra cosa que es de avanzada, las hipotermias, hasta que no recalientas por encima de 32, las fibrilaciones no sirven para nada. ¿Sabes? Y una cosa, si la familia, por ejemplo, dice, lleva media hora, que no sabe, desmayado, que no... Es como estamos en básica, no nos afecta, porque yo voy a seguir hasta que venga la UBI, porque eso es un criterio médico. Pero si estoy en la UBI, nosotros lo que hacemos es que nosotros seguimos actuando y ese médico te va a hablar con la familia. Y digamos que le pone un poco ya, sobre todo porque tú vas haciendo el pronóstico. Si tiene buena respuesta, tiene mala respuesta, o no está respondiendo a nada. Entonces tú hablas con la familia aparte, le cuentas la situación y le, ¿sabes? Le vas contando pues, que esto no tiene ningún problema. Si sale y sacamos un vegetal, pues pones más como... Pero que os decía, que no solo se mira el corazón, sino que hay que mirar el cerebro. Porque sí, hay veces que hay dolor que a veces te lo sacas, pero tiene unas secuelas tan graves que a la familia la destroza. Porque claro, es un paciente encamado de por vida, con un corazón que puede aguantar años. Y es un dramón, Yo antes que eso, prefiero contárselo, como yo no se lo cuento, se lo cuento al médico, ¿no? Pero es mejor contárselo la realidad. Y muchas veces las familias son muy coherentes. Cuando ponen en cuenta la realidad, te dicen, mira, porque a ver, ¿qué vas a hacer? Es que ¿no? 30 minutos de parada continua, sin ningún signo de vida, joder, pues ya sabes que no... ¿Por qué? Porque la patología cardíaca que hay es grave. Son infartos, son disecciones, son no sé qué. Entonces, no es que lo estéis haciendo mal, se hace todo fenomenal, pero es que la patología lo suficientemente grave como para que no sobreviva. ¿Sí? Venga, va, otro. ¿Os animáis? Bueno, pero sí. Yo estoy mal de tránsito también. Venga, cógete una víctima. Puede ser estudiante o afiliado. Yo le cogía a la que se está escaqueando, que fin está, no ha hecho más que mandar desde que ha llegado. Dale, fuerte además. Sí, yo le digo. Se considera como estudiante, pero al final, muy bien. ¿Queréis alguno salir? Claro. ¿Os animáis? Venga, Cristina. Venga, apoya. Apoyas a Ana. Ana es, ¿no? Ana. Ana, digo, ¿te llamas? Cristina. Muchos nombres son esto para mí. Con ella. No. Vais a ir los tres de un equipo de básica, ¿vale? Y os llaman a un domicilio como primeros intervinientes. Ah, yo voy a hacer de mujer, voy a cambiar la voz. Un señor de 80 años que estaba viendo la televisión y se despertó. Y no sabemos mucho más. Vosotros llegáis los primeros, por cercanía. ¿Sí? Venga. ¿Estás sacado, señor? Sí, no, estoy aquí, yo soy la mujer. Hola, mujer. Sí. Hola. Hola, hijo. Hijo. ¿Ves a la cara? Hola, hijo. Pero hijo responde. Manolo. 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 Bueno, porque estábamos viendo la serie que vemos todas las noches y se empieza a encontrar mal. ¡Manolo, Manolo! Y no responde ni me hace nada. ¿Usted qué grabe? Que lo debatimos con un muso. ¡Que venga, vamos, vamos! Estabais comiendo, chicas. Hay que abrirle la... ¿Estabais comiendo? ¿Qué hay que abrir el qué? La vía aérea. ¿Qué es eso? Que yo de esto no sé. ¿Qué estáis haciendo? ¿Eches a un lado, señora? Sí. ¿Yo? ¿Me aparto? Claro, claro. Venga, vale. Pero si queréis os ayudo en algo, ¿eh? Ahora lo valoramos, no, pues, y vemos. Preguntadme si lo que queráis. Mirando lo que sea. Venga. ¿Qué valoramos entre todos? No, ella. Que quiere mirar la vida, la vía aérea. Venga, adelante. Vía, ¿cómo se abre la vía aérea? Bueno, primero respira. Muy bien, primero, ¿está consciente o inconsciente? ¿Tú qué consideras? Pues lo vamos a preguntar. Manolo, Manolo, Manolo. Manolo no responde, ¿vale? Está inconsciente. Bien, vamos a hacerle estímulos dolorosos. Manolo, Manolo, Manolo no responde. Bien. Ahora abrimos la vía aérea. Bien, una mano en la frente. Ahí, una en el mentón y hacemos hiperextensión.
Ahora abrimos y ahora tienes que ver, oír, acércate más. Es que con el pelo. No te preocupes, eso es muy habitual. ¿Vale? No, no estamos más normal. No, no, es que el pelo de aquello no. Y estas cosas que pasan a chorrada, luego nos pasa mucho. Sí, 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 las cosas más raras es como están así, historia, pero es que se me ha soltado un cable, espérate. Y el paciente, no, no, que estoy bien, que estoy bien. Vale, tal cual. Ah, que estás ahí con. Bien. Ahora, ver, oír y sentir. Acércate como a. Pero acércate más, exagerado. Y ahora, ¿oyes algo, sientes algo y ves algo? No. Puede que pase, ¿eh? Ah. Es un muñeco que puede que pase. Te lo digo porque tengo un. No, nada. Tengo un mando que puede hacer que respire. No, no, no. ¿Que no? No, no respira. No respira, vale. ¿Qué es lo que hacemos? Está inconsciente que no respira. Yo llamo al 911. Al 911. Me llamando a 112. Ha dicho 911. Ha dicho 911. Empezamos con la. Masaje, pues vamos, que se nos muere. Manolo. Tú has llamado, ¿no? Yo he llamado, tranquilo, que ya viene. Escucha, soy su mujer, pregúntame lo que quieras. Pregúntame lo que quieras relacionado con el caso. ¿Qué me preguntaríais? Yo estoy contando, ¿no? Tú eres la vida de. A ver. ¿Pero por qué paras? ¿Por qué paras? Porque he hecho 30, vamos. Vamos, 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 vamos. A ver, tapamos la nariz. Abrimos la vía aérea, tapamos la nariz. Tapa bien. Y le pegas ahí una insuflación. Es que no voy a chupar. No te preocupes, que tengo para limpiar. Que no, que no, que. Bueno, pues tú. Yo tampoco chupo. Bueno, pues tú también. Si yo con la sangre me mareo. Pues a comprimir. Ya la sopla, ¿no? Te voy a tener comprimiendo hasta el día juicio final. Un poquito más profundo. Un poquito más. Vale. ¿Cuánto llevas? ¿Sabes lo malo de no dar ventilaciones? Que como ya no es. No, ¿por qué paras? ¿Por qué paras? He dicho 30. Yo cuando paro, mi compañera ya sabe que tiene que. Como. Venga, seguimos. Bueno, y se puede ir preguntando, ¿tiene alguna enfermedad? Muy bien, muy bien. Me la pregunta la vecina del quinto en vez de vosotros. Ella, que yo estoy contando. Pues nada, no tiene nada, solo. Estamos comiendo, dos infartos, una bronquitis. Pero. Lo normal. Y le dolía las piernas, pero nada más. No, no estábamos comiendo. ¿Vas a acordar de nosotros? Tú, cuando quieras cambio, pide, que tienes dos ayudantes ahí. Otra cosa es cómo vais a cambiar sin parar. Que no, no estaba comiendo. Lo quiero decir. Bueno, yo no, ven igual a la tutis. ¿Qué más? Vamos a hacer 8, 8, 30, 30 minutos. Y que no llega porque están en las afueras. Puede ser. Venga, ya vais 30 minutos. Acércate más. ¿Te acuerdas completamente estirado? Eso es. Aquí hay mucho más. ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Llevamos 30 minutos ya? Sí. Ya me llega una ambulancia. No. No llega porque estáis en un paseo. Madre mía. Seguimos hasta que lleguen, ¿no? Bien. ¿Quieres probar el masaje? Sí. Venga, prueba. ¿Qué voy a hacer? Échale para adelante. Los brazos siempre dejarlos muy, muy, muy estirados. Eso es, ahí. ¿Estamos empezando? Sí. Aunque haya tenido 20 infartos, 800 tal, se hace. Muy bien. Para apoyar, ¿eh? A ver, sí. Porque esta es una básica. Y el criterio de parar es una decisión médica. Vale. Para eso, todo por eso. Sí. O sea, ante la duda siempre empezar. Que para parar siempre habrá tiempo. Vale. Pero si no empezáis, sí que os podéis buscar un lío. Vale. Salvo que, oye, te den un informe escrito donde el paciente dice que no va a reanimar. Pero eso es muy raro, ¿eh? No son todos los casos. Ojalá. Y a veces que hay dudas, ¿no? Venga, el último caso y nos vamos a casa. Bueno, voy con. Yo no sé si queda más grupo o no queda más grupo. No, ya está. Venga, por los últimos serán los primeros. Venga, según me acerco. Venga, vamos a ver. Venga, último caso y nos vamos, ¿bien? Esto está saliendo. Ay, ay, ay. No, pero escucha. No, no, escucha, que solo se ve en YouTube. Todo esto no es de todo. Tranquila, por eso. Si esto no lo ve nadie. 3 millones de personas, no hay nada. Vale, vale. A ver, qué bien. ¿Vale? Nos hemos encontrado. 85 años y vais a un domicilio. Y paciente que a las 4 de la mañana se desploma en el suelo. Y sí. Se lo encuentra la mujer a las 4 y media de la mañana. Pues como que le echaba de menos, ¿sabes? Ya. ¿Bien? Vale. Yo vuelvo a ser la mujer. Vale. Adelante. Entonces, pasar, mira que está aquí. Se ha desplomado y no la has visto. Tú le no, no, no. Yo es que sentí un golpe, pero luego me da cuenta más tarde, sí, que no venía. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Pedro. Su marido. Pedro. ¡Pedro! ¡Majo! ¿Cómo está? No responde. ¿No contesta? Muy bien.
no le veo que... ¿A él qué cuál? No, respira. ¿Seguro? Seguro, seguro. Que respira, ¿eh? Respira. No, que digo que puede respirar. Pues espérate que no oigo bien. No, ¿seguro? Respira, ¿eh? Seguro. Vale. Voy llamando a una ambulancia y empezamos con la RCP. Sí. Venga. Sí. Me iba a decir que no, ¿eh? ¿Que no qué? Que no hacerle nada. ¿No? ¿Que no le hacéis nada? No. Joder, qué decisión. ¿Y por qué no le queréis hacer nada? No, como lleva tanto tiempo ya. ¿Cuánto tiempo? Media hora, has dicho, ¿no? ¿Seguro? Eso me has dicho. Eso te he dicho. ¿Eso tú lo tienes comprobado? Venga. Claro, no sabemos porque la mujer es como no lo sabemos. Una pues cosa es que la gente pero se dé igual cuenta. Igual es más tiempo. Y otra cosa. Y eso es tanto para bien como para mal. Me llamó la ambulancia y ahora vendrá enseguida. Eso sí, enseguida. A las 4 y media de la mañana. Enseguida te va a llegar. No, no, te no viene porque la tenemos en el hospital. ¿Decidiríamos parar o decidiríamos no empezar? Como enfermería yo no, o sea, yo empezaría. Vale, pero me da. Aunque yo te diga que llevan media hora después. Sí, porque no me puedo fiar de tu palabra. Salvo. O sea, de la palabra de la mujer. O rigideces. Ah, vale. Entonces, sí. Entonces no se toca. 9:30. Pero eso tiene que pasar horas. Vale, un mínimo de 4 horas, no sé qué son. Cuando le damos rigideces o rigideces. Pero si no, siempre empezar. Porque otra cosa es que yo te diga que yo me he dado cuenta, claro, otra cosa es que sea más 4 horas, que sea ya. Menos. Vale. Sí. A lo mejor resulta que esa media hora ha sido 2 minutos, o esa media hora ha sido 1 hora. Vale. Pero como no lo sabemos, tú no has sido presenciado, no has sido cuantificado, vale. Tú tienes que empezar. Es una duda muy común, y cuidado con eso. Y dice, bueno, se lleva media hora y empiezo. No, porque ahí la ley sí que dice que hay que empezar. Vale. Que es omisión de deber de socorro. Como sanitarios que encima tenemos conocimientos sí. Y habilidades. Otra cosa es que cuando llegue la UBI correspondiente que tú has llamado, diga, déjalo. O no, pero vamos a avanzar un poco a ver si tiene una respuesta, porque claro, hasta que no haces una avanzada no puedes ver la respuesta real del paciente, ¿vale? Con medicación, respiración, etcétera, etcétera. Si es una historia mantenida durante media hora, pues sabes que la cosa va muy mal. ¿Vale? Pero esta duda que no genere vale. Nunca, que hay veces que nos volvemos un poco locos de, ¿qué lleva una hora? Ya, pero ¿qué tengo que empezar? Y esto a veces que explicas a la familia es complicado, tanto sí. Para empezar como para dejarlo. El hecho de que tú digas, es que lo voy a dejar, es complicado. Pues claro, ellos ven que estás trabajando, que estás haciendo cosas, que no sé qué, y ellos siempre piensan que va a salir. Y siempre, como seguro que alguna vez ha pasado, que le ven con el tubo no sé qué, mira, es que está muy mal, ya, pero es que está respirando, ¿eh? No, está respirando nada más. Y es en un domicilio. Con una cosa muy brusca es muy, muy, muy traumático. Y según como lo contéis vosotros, va a tener más estrés postraumático o menos. Entonces, muchas veces, que no lo he metido esta vez, se habla de la presencia de los padres, o sea, de los padres y de niños, y de la presencia de los familiares en la RCP, y hay mucha controversia con eso, ¿no? De si pueden estar, no pueden estar, deben estar, no deben estar. Y al final es un criterio del profesional. ¿Y tú qué opinas? Yo, depende mucho de la familia, pero cuanto más esté, mejor es el duelo. El duelo en caso de que fallezca. O sea, cuanto más esté... Cuanto es más. Quiero decir, esté, no que te esté ayudando a claro, coger vías ni algo, sino simplemente que esté. Que vea que tú estás actuando para... Que claro, que te vean que estás haciendo de todo, eso da como mucha paz. Pero si tú le echas de la habitación, sí. No saben lo que está haciendo. Claro. Entonces no saben... Si podían haber hecho más, si se puede hacer más, si puede venir más gente, si no, etc. Y si está como tú estabas... ¡Ay, dale! Entonces, dale, mándale una tarea. Vale. Oye, mira, vuelve a llamar a 112. Oye, mira, haz cualquier cosa. Si ves que te está impidiendo más que ayudando, porque eso muchas veces de los nervios. Hay veces que quieren ayuda de tal manera que lo único que te hacen es agobiarte. Entonces, dale otra tarea, desvíale. O mira a ver si tienes informes en casa. Que como nadie los tiene ordenado, ya se van media hora porque hasta que los encuentran. ¿Vale? Bueno, chicos, pues ya está bien por hoy. Espero que os sirva.